vanidoso, introvertido y meditabundo. Mientras estudia Derecho en Berlín, surge su interés por las ciencias humanas. El célebre filósofo Hegel le resulta fascinante. ¿Qué pasaría si el hombre pudiera marcar el devenir de la historia en lugar de que éste estuviera determinado por Dios? Marx se une a grupos de estudiantes rebeldes y comienza a ser una molestia para el Estado prusiano. En 1843 se casa con Jenny von Westphalen. Karl no parece ser el mejor partido, pero ella ama sus ideas revolucionarias, aunque Marx no destaca por su arte manejando el dinero. Siempre está arruinado. Y de fidelidad, mejor no hablar. El mismo año, la joven pareja tiene que abandonar su hogar, pues los escritos de Marx comienzan a ser censurados. En París gozan de una mayor libertad y Marx conoce a Friedrich Engels, hijo de un fabricante. Se entienden de inmediato. Engels es el fiel admirador y Marx el brillante pensador. Y no viene mal que Engels tenga suficiente dinero, pues Marx prefiere sentarse a pensar que buscar un trabajo. En 1848 se publica el polémico Manifiesto Comunista, una furibunda respuesta a la industrialización del siglo XIX. El escrito denuncia la explotación de los trabajadores, exprimidos hasta la muerte en las infernales factorías del capitalismo. Marx los interpela al grito de «Proletarios del mundo, únanse», recordándoles que son personas y no mercancías. Marx el agitador. Un año más tarde tiene que volverse a exiliar. Se traslada a Inglaterra, al corazón del capitalismo. Marx trabaja, analiza y examina detenidamente los mecanismos del sistema. Solo quien conoce a su enemigo puede derrotarlo. En 1867 surge así una obra monumental, El Capital. Marx comprendió que el trabajo de muchos sirve para las ganancias de unos pocos. Abajo con ese sistema diabólico, pero ¿con qué reemplazarlo? Ni siquiera el gran filósofo tiene una respuesta definitiva. Marx muere en Londres en 1883. Una mente contradictoria, con grandes ambiciones teóricas y que con la práctica tenía sus dificultades.